Hey, ¿qué tal a todos? El pasado 14 de febrero, el gobierno del Perú llevó a cabo la presentación oficial del proyecto de la nueva carretera central, considerada como la obra de infraestructura más ambiciosa en la historia del país, por lo cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, inició la elaboración del estudio definitivo de ingeniería para la nueva carretera central, una autopista de 4 carriles que conectará la costa y el centro del país, reemplazando a la vía actual que cuenta únicamente con 2 carriles y que a menudo enfrenta problemas como deslizamientos de tierra, accidentes o vehículos varados, lo que ocasiona demoras y pérdidas económicas. Ya en cuanto al trazado de la nueva carretera, esta abarcará las provincias de Lima y Huarochirí en la región de Lima, así como la provincia de Yauli en la región de Junín. Es por ello que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuenta con la asistencia técnica de la PMO Vías, una oficina de gestión de proyectos implementada en el marco del acuerdo entre los gobiernos de Perú y Francia. Asimismo, se espera que la nueva vía, que conectará con túneles y viaductos elevados, dinamice la economía del centro del país al poder reducir los costos logísticos para el transporte de carga, para de esta manera facilitar la conexión con el aeropuerto Jorge Chávez y con el puerto del Callao, así como con el futuro megapuerto de Chancay. De igual manera, se abrirán nuevas oportunidades de desarrollo turístico para Huarochirí y el Valle del Mantaro, esperando que ayude a descongestionar la actual carretera central. Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, destacó que el tiempo de viaje entre Ate y La Oroya se reducirá significativamente, lo que beneficiará la productividad y la competitividad de la Sierra Central y de la Amazonía Central del país. Igualmente, la presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que esta megaobra impulsará la economía, reducirá los costos de transporte de carga pesada y facilitará el traslado de productos de exportación, conectando de manera más eficiente, como ya lo comentamos, con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Puerto del Callao y el futuro megapuerto de Chancay. Por otro lado, el Ministerio de Transportes recientemente presentó también un video del viaducto Lurín, una infraestructura clave que aumentará la eficiencia de la nueva carretera central. De igual forma, con el comienzo de la elaboración del estudio definitivo de ingeniería para la nueva autopista, se dio inicio a la segunda fase del proyecto luego de completar el estudio de perfil. Este estudio incluirá todos los detalles técnicos necesarios como especificaciones constructivas, cronogramas y características de los caminos, túneles y viaductos. Cabe resaltar que también en el año 2022, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó el corredor dentro del cual se construiría la autopista, el cual abarca las provincias de Lima, Huarochirí y Yauli. La selección de este corredor fue el resultado de un análisis multicriterio que consideró factores económicos, medioambientales, arqueológicos, geotécnicos, técnicos y financieros, con el objetivo de optimizar la construcción de los viaductos, los muros de contención y, por supuesto, los túneles. Sumado a ello, la construcción de la nueva carretera central requerirá una inversión que superará los 24 mil millones de soles y marcará la introducción a la primera autopista de montaña en el Perú, en donde esta moderna vía conectará a Ate con La Oroya en la región de Junín. Por otra parte, PMO Vías ha informado a diferentes medios de comunicación que La Oroya servirá como el punto de encuentro para las carreteras, que puedan conectar con otras regiones de la macrorregión centroamazónica, incluyendo Huánuco, Huancavelica, Pasco y Ucayali. Asimismo, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se tiene previsto que la construcción de la nueva carretera central comience oficialmente el siguiente año 2025 y se proyecta que esté totalmente finalizada para el año 2031. Durante el desarrollo de esta importante obra, el estudio definitivo de ingeniería definirá los detalles finales de la autopista, como lo van a ser la base de la construcción, las extensiones, el calendario, la cantidad de túneles y viaductos, entre otros aspectos clave. Y junto a lo anterior, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones también señaló que el Ferrocarril Central del Perú cruzará la nueva carretera central en 2 puntos,
Uno será al inicio en el distrito de Ate y el otro al final en la provincia de Yauli, en Junín. El ministerio especificó que se construirán puentes para estos cruces con el fin de no interrumpir la operación de los trenes. Pero con respecto a la actual carretera central, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones afirmó que se conservará sus características y seguirá siendo utilizada principalmente para el tráfico local. Pero hablando un poco más en específico de esta ambiciosa obra para el Perú, tenemos que resaltar que el proyecto de la nueva carretera central tendrá como objetivo dotar a la vía de 185 kilómetros de longitud con 4 carriles, 2 en cada dirección y un separador central. Además incluirá 33 kilómetros de túneles, 19 kilómetros de viaductos y muros de contención. Este proyecto es parte del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad del País. Por su parte, según Silmara de Asís, directora de PMO Vías, se estima que una vez esté totalmente completada esta nueva carretera central, alrededor de 12.000 vehículos circularán diariamente por esta nueva carretera. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló que para el año 2051 se espera que el tráfico se duplique, lo que tendrá impactos significativos en la productividad del país y en las regiones por las que atraviesa. De igual manera, con el viaducto Lurín, una infraestructura de 1 kilómetro de extensión, se espera que mejore la eficiencia de la nueva carretera central y se integre de manera sostenible con el medio ambiente. Con este nuevo proyecto se abrirán nuevas oportunidades de desarrollo turístico para Huarochirí y para el Valle del Mantaro, por lo que es importante mencionar que La Oroya es el punto de convergencia de los tráficos de productos comerciales entre diferentes regiones del país, por lo que será un punto clave en la transformación de toda la región. Con la puesta en funcionamiento de la nueva carretera central, el tiempo de viaje por este corredor vial pasará de casi 6 horas a tan solo 2 horas y media, lo que sin duda alguna se traduciría en un ahorro significativo de tiempo y combustible para conductores de vehículos livianos y de carga. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de todos los avances y noticias de este importante proyecto para el Perú. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video.